Digo que orgánicamente se ha caído en una falencia, que es que el Congreso Provincial no precedió las nominaciones y los mandatos. Nosotros no estamos haciendo juicio de valores sobre persona alguna, estamos diciendo que se alteró la organicidad del partido. Los mandatos tienen que ser previos al acontecimiento, porque si no, primero se hacen los acuerdos de cúpula, los acuerdos corporativos, y después se le impone al resto de la gente. Nosotros creemos que es al revés, es el ABC de la participación democrática. Primero la consulta a la gente, al asociado, al afiliado, al ciudadano, y después con el mandato de esto, el que expresa la representación lo sostiene ante el Congreso, ante la Asamblea o ante la organización que se trate. Acá se ha alterado. Congreso partidario que no ha efectuado convocatoria, Congreso partidario que en mi condición de congresal tendría que haber dispuesto de participación en un Congreso anterior, no hemos sido convocados, hemos hecho apelación por carta documento, no se nos ha respondido, quiere decir que estamos pasando por un desfiladero muy finito respecto a la organicidad del partido. Lo que sí opino, que antes de la alianza debió haberse dado esa discusión ideológica, no después, impuesta. Por lo tanto, nosotros hacemos reserva absoluta de señalar que el partido ha alterado el rumbo orgánico. Hay dos precandidatos a legisladores por el departamento. Uno es Camilo Rodríguez y otro es Gustavo Bustamante. Esto se tiene que dirimir por la vía corriente, que es una interna. Y respecto a las negociaciones con los demás actores, como el PRO, como el caso del Frente Cívico y demás, yo creo que tiene que ser un hábito conversar permanentemente e ir con un sentido convergente buscando, yo no soy antialiancista ni mucho menos, estoy diciendo que en todo caso estratégicamente me pudo haber gustado que se columnara de otra forma. Por lo tanto, yo creo que hay que hablar todos los días, en el orden local, en el orden provincial y en el orden nacional, pero ningún día imponer algo que se resuelva de arriba para abajo. Bien, y la última en este sentido es si el candidato intendente surgiría de esta manera o y en los próximos días o cuándo. Por supuesto, el candidato intendente tendrá que emerger de la voluntad, si estamos hablando de un frente, tiene que emerger de la voluntad precisamente concurrente de cada uno de los integrantes de ese frente.